Hola, mi nombre es Laura Turegano y soy la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York. Les doy la bienvenida al evento En diálogo con Ernesto Castro. Desde el centro hemos querido dar voz a las generaciones más jóvenes y le propusimos a Casilda García López que participase como primera representante supergraduada en el Consejo Consultivo del Centro Rey Juan Carlos I de España. Le pedimos a Casilda que organizase un evento que conectase con el pensamiento actual de España y Casilda escogió a Ernesto, uno de los filósofos más jóvenes de la generación millennial española. Paso a presentar a los interlocutores de hoy. Casilda García López es alumna del programa de cine y televisión en NYU Tisch School of the Arts, con un grado menor en español y entretenimiento, medios y tecnología. Casilda considera el cine como uno de los medios más accesibles y creativos para compartir sus inquietudes. Tiene además una gran pasión por la música y cultura hispana y ha recibido dos becas de investigación para explorar la evolución musical en la península ibérica del cuplé al trap desde 1926 a 2020. Sus hallazgos y reflexiones pueden ser escuchados en su programa de radio de NYU y de hecho estamos en conversaciones con la radio de NYU para hacer retransmisiones de estos programas a través de las plataformas del centro. En 2020 fue galardonada con el Premio de Poesía para Jóvenes León Felipe de la Comunidad de Madrid y sus poemas pueden encontrarse en las revistas M21 o Esferas. Ernesto Castro. En 2008 comenzó sus estudios en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2012 obtuvo un máster de filosofía analítica por la Universidad de Barcelona y en 2018 se doctoró internacionalmente con la primera tesis doctoral que se ha escrito en español sobre el realismo especulativo y el nuevo realismo. Ernesto está acreditado como profesor contratado por ANECA, ha dado clase de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Zaragoza, además de innumerables colaboraciones en revistas especializadas como Quimera y la Revista de Occidente, Ernesto ha publicado los siguientes libros de no ficción. Contra la posmodernidad, Un palo al agua, ensayos de estética, El trap, filosofía millennial para la crisis en España, Realismo postcontinental, ontología y epistemología para el siglo XXI, y Ética, Estética y Política, ensayos y errores de un meta indignado. Sus poemas han sido incluidos en la antología Tenían 20 años y estaban locos. Tiene un canal de YouTube con casi 70.000 suscriptores. El periodista Quique Oñate en la revista El Salto le describe como provocador, original y heterodoxo, con un pie en el submundo de Internet y otro en el conocimiento académico más clásico. Este profesor parece entender bien cómo articular un discurso crítico y constructivo digerible para la juventud en un momento en el que el simple hecho de escuchar o debatir se encuentra en riesgo. Con esta tarjeta de presentación les dejo con Ernesto Castro y Casilda García López. Gracias. Hola a todos y muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría, antes de todo, bienvenir aquí a Ernesto Castro. Y bueno, Ernesto, podría decirse que dos características que te definen o dos maneras que te presentas al mundo es como filósofo y como español. ¿Qué implica para ti ser filósofo y ser español al mismo tiempo y cómo coexisten estas dos identidades? Bueno, muchas gracias Casilda por la invitación y muchas gracias a Laura por la presentación y en general al centro por acogerme. Es una buena pregunta. Normalmente me presentan como filósofo y escritor. Empiezan las dos palabras por es. De hecho, hay un autor que juega mucho con este aparente prefijo que tiene la palabra español. Me refiero al Niño de Elche, a quien conocerá Casilda por sus investigaciones acerca de la evolución del flamenco. El Niño de Elche tiene una canción donde, titulada, si no recuerdo mal, Español, jugando con la idea de que los españoles son aquellos que ya están a punto de dejar de serlo, ¿no? Están a punto de ser españoles. Y sucede algo parecido con la relación entre filosofía y España, ¿no? Nos han vendido muchas veces desde fuera de España que para ser filósofo uno tiene que dejar de ser español, ¿no? Y que hablar de filosofía española es tan contradictorio como el título de aquel periódico que le hace tanta gracia a Miguel de Unamuno, Pensamiento Navarro. Si es pensamiento, no es navarro, y si es navarro, no es pensamiento, ¿no? Bajo la idea de que el pensamiento, como la filosofía, es universal
Entonces, da igual que sea filosofía griega, india, china, porque en el momento en que alcanza ese estatus, pues ya no tiene una vinculación con el Estado-nación. Las grandes naciones que han estado vinculadas con la filosofía, evidentemente, pues han sido Grecia, Alemania, en menor medida Francia, Gran Bretaña. Siempre queda la pregunta de qué pasa en el sur de Europa o en los países católicos en sentido amplio, Polonia, España, Italia, Portugal, y si han hecho alguna contribución o no a la filosofía. ¿Y qué tipo de filosofía se ha articulado desde estos países? ¿Si es una filosofía sistemática o no? ¿Si es una filosofía rancia, escolástica o es una filosofía ensayística? Y la tesis mía es un poco que pues la filosofía española justamente oscila entre esos dos polos, entre los aforismos y los tratados sistemáticos, y aunque es cierto que ha habido una dificultad en constituir una suerte como de filosofía nacional, como sucede, por ejemplo, en Francia con Descartes, o en Gran Bretaña con el empirismo, o en Alemania con el idealismo, en España, sobre todo a partir de la obra de Ortega y Gasset, sí que es cierto que puede hablarse de algo así como filosofía no solamente en España, sino en español. Y española, ¿no? Este es el gran debate. Si se debe hablar de las filosofías como fenómenos que suceden en países, como fenómenos asociados a la lengua o como fenómenos vinculados a la nación. Filosofía en España ha habido desde, si lo tomamos desde un punto de vista geográfico, desde los romanos en adelante. Filosofía en español la hay desde, podemos decir, Alfonso X, pero más en concreto, evidentemente, el siglo de oro, muy similarmente Fray Luis de León, y a filosofía española, pues está el debate de si es Ortega, si previamente pues, la obra de Feijó, etc., ¿no? Entonces, bueno, este es el debate que suscita la pregunta que me has hecho, que es muy amplia y quedaría para todo un curso monográfico. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, digamos que partiendo de cómo influye el hecho de ser español sobre el filósofo, en un plano un poco más general, ¿cómo definirías el ser español? Claro, la cuestión es si cabe todavía hablar como estos antropólogos o filósofos del siglo XIX, comienzos del XX, que hablaban de la idea de raza o la idea de nación permeando a todos los niveles, de tal forma que existirá algo así como un ser español. Para muchos, la diferencia fundamental del castellano frente a otros idiomas es la diferencia que existe entre el verbo ser y estar. Entonces, que ser español no sería tanto ser cuanto estar, ¿no? España es más bien una posición, un estado, un lugar en el que se está para emprender ciertas actividades o acciones que no tienen por qué ser una definición esencial sustantiva de lo que uno asocia a España, ¿no? Entonces, esto es una cosa interesante que podría ser interesante reflexionar, ¿no? Si tiene sentido seguir hablando de ser español o de estar en español, ¿no? De si España ha sido otra cosa a lo largo de su historia que una plataforma para restablecer la cristiandad en el siglo XVI, llevar a cabo la colonización de América en ese mismo siglo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el problema principal de un Estado que se define por dónde está o cómo está y no tanto por lo que es que cuando pierde esas pretensiones, si se quiere, geopolíticas o internacionales, no solamente pierde su estado, sino que pierde también su esencia, aquello que le define como lo que es. Y, bueno, por tanto, partiendo de esta pregunta, para aclarar, con estas circunstancias geopolíticas te refieres al Imperio Español y a su carrera. Efectivamente, que es un tema que se ha debatido muchísimo en los últimos años. Hay dos libros que traíamos en imagen muy importantes en el presente, en los últimos años, han sido dos bestsellers, especialmente el primero, Imperiofobia, de María Elvira Roca Barea, libro publicado por Siruela, que fue vendido por Arcadia Espada en su prólogo como una suerte de libro de autoayuda para españoles, frente a toda la propaganda de la leyenda negra que afirma que España ha sido pues, el culo de Europa, que no ha contribuido en nada al desarrollo civilizatorio de Occidente. Pues lo que se señala en ese libro son una serie de evidencias históricas acerca de la relativa benignidad del proceso de colonización español frente a los imperios depredadores francés, británico, holandés, portugués, etcétera, ¿no? Entonces, se hace una comparación de la leyenda negra aplicada a Roma, a Rusia, a España, a Estados Unidos, y se hace una defensa un poco de España comparando, insisto, pues fenómenos como la Inquisición con la caza de brujas, cosas así. Es un libro, al final, de propaganda, podemos decir, que pretende vender una leyenda rosa
como contraposición a la leyenda negra tradicional. Y frente a ese libro se publicó hace poco un opúsculo por parte de mi director de tesis, José Luis Villacañas, titulado Imperiofilia. En Imperiofilia lo que hace José Luis Villacañas es un poco darle la vuelta a la tostada y mostrar cómo, aceptando los hechos que señala María Elvira Rocabarea, que no son una novedad para quien conozca el estado de la cuestión, pues ir más allá y calar más adentro en, por ejemplo, la influencia de la Inquisición, no en número de muertos, sino en la constitución de la mentalidad española. Entonces, José Luis Villacañas sigue todavía bajo ese marco filosófico en el que se puede hablar algo así como de una mentalidad española, de un ser español, ¿no? De hecho, tengo por aquí, lo puedo señalar hasta con el dedo, hay unos libros por ahí rojos, esos libros rojos de la esquina son la saga que está haciendo José Luis Villacañas de la inteligencia hispánica, que es, o la, creo que se titula así, la inteligencia hispana o la inteligencia hispánica, que son un conjunto de libros en los que analiza la mentalidad y el ser español desde los godos en adelante. Es una locura de 15 tomos en las que quiere desarrollar un poco más esa tesis expuesta en Imperiofobia. Entonces, sí, esto es un tema de mucha actualidad que sirve tanto para debatir acerca de la posición de España en relación al contexto internacional como para definir a España por relación a sus partes, ¿no? Aquellas partes, sobre todo, que se quieren segregar del conjunto, como pueden ser las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia. Y incluso con la posibilidad en un futuro del desarrollo de un nacionalismo andaluz, que tendría mucho que ver, por cierto, con el tema de tu especialidad, que es todo el asunto de la nacionalidad flamenca, de la música relacionada con los gitanos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Entonces, hemos estado usando términos, ¿no? Por ejemplo, español, castellano, incluso español e hispano, ¿no? Y digamos que estos son términos que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, decir hispano no tiene nada que ver con lo que significa decirlo en España. Y decir castellano, anteponerlo al español, también lo distingue. O sea, existen estas distinciones. Entonces, como hemos podido, bueno, como acabamos de hablar, y puede decirse que la hispanidad como concepto y como definición está en crisis, esta identidad nacional o esta identidad de distintas naciones que comparten algo, bueno, en base a lo que han dicho muchos antes y que acabas de decir tú, y de lo que estás escribiendo, podría decirse, ¿no?, que el concepto de la hispanidad se ha basado en los pilares principales, ¿no? Digamos, la cultura, que parte en gran medida del catolicismo, y por otro lado, en la lengua. Y así puedo distinguir también un poco los términos que acabo de exponer. Entonces, me gustaría preguntarte que esta cultura compartida, ya has entrado bastante en detalle en todas las particularidades dentro de la península ibérica, dentro de España, pero ¿qué nos une más allá de España como hispanos? Y somos realmente nosotros hispanos dentro de la definición estadounidense de la palabra. Y después la lengua. ¿Qué distingue el castellano del español? Y un poco quizás la jerarquía de los distintos dialectos en el extranjero. Sí. Muy buena pregunta, como todas las que me vienes haciendo. Dice Ortega justamente que Castilla hizo España y Castilla la deshacerá, ¿no? Y bueno, yo creo que esto no es del todo ajustado. Sí que es cierto que la herencia más importante para el presente de los diversos reinos hispánicos es la que ofrece Castilla, es decir, hay toda una trayectoria de la corona de Aragón en su proyección hacia el Mediterráneo que ahora mismo en términos geopolíticos, históricos, pues no tiene tanta importancia, a pesar de que uno va a Nápoles o a Sicilia y encuentra castillos construidos por reyes aragoneses, llegó incluso a ser propiedad durante un breve intervalo Atenas de la corona Aragón, con lo cual, bueno, incluso podría un nacionalismo expansivo catalán pretender que de repente Sócrates también fuera catalán. Pero bueno, más allá de esta broma, en España es habitual utilizar el eufemismo de decir castellano para no monopolizar el término español, para dejar pie a que pues también las lenguas, como pues el gallego, el euskera o el catalán, se incorporen o se consideren a sí mismas españolas, ¿no? Es decir, es más bien un gesto al mismo tiempo, es un gesto de falsa modestia que en el exterior no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando tú le estás hablando a un peruano, a él le da igual que le hables de castellano o español porque todo le refiere a la misma zona geográfica, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que el término hispano es un término que, como bien ha señalado, tiene un componente fundamentalmente étnico, cuando a nosotros lo que más nos interesa, yo creo que es la faceta más cultural, religiosa y lingüística, lo que tú has dicho, ¿no? Una cultura asentada en el catolicismo,
porque el imperio del que provienen esas repúblicas y esa monarquía, la única que queda, que es la nuestra, pues que además estamos en un centro con el nombre del monarca emérito, pues fue un imperio asentado principalmente en la religión, hasta el punto que los primeros reyes que emprenden la colonización de América, el primer rey que emprende la colonización de América junto con Isabel la Católica, pues son considerados ya de manera egregia como reyes ante todo católicos. Entonces el imperio español es principalmente un imperio católico, que en su propio nombre indica que no tiene límites, que lo pretende abarcar todo, lo católico es lo omniabarcante, y por lo tanto un imperio que establece diferencias jerárquicas por razones religiosas y no étnicas. Entonces esto es lo importante, ¿no? En principio, cuando los clásicos de comienzos del siglo XX hablaban de la idea de hispanidad, entendían que la idea de hispanidad no se reduce a algo étnico, sino que tiene un componente principalmente religioso y lingüístico, ¿no? Hispano es aquel que habla en español, pero también que tiene una idea del catolicismo extraeuropeo, ¿no? Al margen del europeo y más allá del europeo, ¿no? Es el plus ultra, ¿no? El plus turra, incluso iba a decir. El dar la turra sobre el catolicismo más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Los dos libros que traíamos también a modo de ilustración eran La idea de hispanidad de Manuel García Morente y la defensa de la hispanidad de Ramiro Maeztu. Claro, no todo es tan rosa como lo pintan, y del mismo modo que la idea de la germanidad en Fichte o en Husserl en principio no tenía tanto que ver con la etnia cuanto con la filosofía, la ilustración, la cultura, la música, la pintura, etc. Pero luego, de facto, estos autores, sobre todo Fichte, se terminaron convirtiendo en referentes para los nazis. Del mismo modo, hay que recordar que Ramiro de Maeztu y Morente pues era más bien del bando nacional y alguno de ellos bastante simpatizante con las ideas que constituirán el régimen franquista, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación ambigua, evidentemente, entre lo que se dice y lo que se hace, entre la presunta horizontalidad e igualdad entre todos los pueblos españoles y el neoimperialismo o neocolonialismo que pueda haber debajo de la idea de hispanidad. Una cosa que se ha señalado mucho por parte de los defensores del Imperio Español o nostálgicos del Imperio Español es que el Imperio Español no era colonizador, que las capitanías, los virreinatos, eran provincias de España, tenían las mismas leyes que España, eran ciudadanos en la misma condición de servidumbre o de libertad que los que había en la península. Esto era algo que sucedía por lo menos por escrito, otra cosa es cómo se aplicaban las leyes, ¿no? Claro, el asunto principal es analizar cómo el proceso de independencia de las repúblicas latinoamericanas va de la mano de, es una respuesta a el intento por parte de los Borbones, a partir del siglo XVIII, de convertir esos territorios en colonias al modo francés. Entonces esto sería muy largo de explicar, pero yo creo que con lo que hemos dicho está bastante claro, ¿no? A día de hoy la idea de hispanidad, si tiene algún asiento, más que en cuestiones estas históricas y políticas que quizás nos pillan muy lejos, pues tiene más arraigo justamente en los temas que a ti te interesan, que son los temas musicales, ¿no? Es decir, al final, Despacito ha hecho más por la idea de hispanidad que García Morente o que Ramiro Maeztu o que Gustavo Bueno. En un libro que teníamos también por aquí, a modo de referencia era el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, que es una interpretación curiosa del Imperio Español. Claro, el Imperio Español en Carlos V pretende crear una idea de Europa unida bajo la idea de la cristiandad, y esa es la retórica por lo menos de los hermanos Valdés y de algunos de los ideólogos principales de la corte de Carlos V, pero a partir de Felipe II se contempla además a sí mismo como un emperador no del Sacro Romano, bueno, es que no lo era, ¿no? No es emperador del Sacro Romano el Sacro Imperio Romano Germánico, es que esto es muy raro siempre decirlo, sino un emperador de España, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que diría. Lo central para la hispanidad a día de hoy más bien tiene que ver con la música, con la literatura, con YouTube. O sea, YouTube también, si uno ve el ranking de los 20 o 30 youtubers más con más suscriptores, hace unos años estaban allí por lo menos 4 o 5 hispanos, incluyendo, insisto, a la gente de la península ibérica, y ello se debe pues, a la potencia en términos demográficos de nuestra lengua, que permite que alguien de Guatemala o de El Salvador, pues como eran los poetas también en el comienzo del siglo XX, pues de repente tengan una importancia y una relevancia que no se percibe o que no se podría anticipar por razones estrictamente geopolíticas o demográficas del propio país del que proviene.
Bueno, la verdad que has despertado muchos puntos muy interesantes y en particular te quería hacer dos preguntas. Voy a empezar con una y bueno, luego seguiremos. Entonces, la primera de todo, como estábamos intentando no definir la hispanidad, pero al menos intentarlo, ya que es una misión muy ambiciosa, digamos que todos esos, varios de los pilares de los que hemos hablado están ahora en declive o están o se ven arriesgados. Es decir, por ejemplo, la religión, al menos en España. España ha pasado de ser un país, sin ir más lejos, en el franquismo, muy católico, ahora ser un país que tiene tendencias hacia lo laico. Después, bueno, el imperio, está claro que ya el imperio español ha caído, y después la lengua es una pregunta que te quería hacer, que quizás en España no es una pregunta que surja tanto, pero estando aquí en Estados Unidos te das cuenta. Quizás esto tiene más que ver con la definición étnica de hispano, pero aquí en Estados Unidos hay muchas generaciones de hijos de inmigrantes que, a pesar de ser hispanos, no hablan español y no obstante siguen siendo hispanos. Entonces, ¿cómo se puede acomodar esta noción de hispanidad distanciándonos de la religión, de la lengua y del imperio, que ahora causa tanto, tanto daño en recordarlo? Sí. Hay por ahí una conferencia muy buena de un filósofo de cuyo nombre no quiero acordarme o no puedo acordarme realmente, sobre Nebrija, que muestra cómo Nebrija, a pesar de escribir la primera gramática de lengua moderna justo en el año del descubrimiento de América por parte de Colón, esa gramática no era respetada ni conocida ni popular hasta varios siglos después. La tesis que quiere defender este autor heideggeriano, que ya digo que no, cuyo nombre no menciono porque no me acuerdo ahora mismo de él, es que no es baladí que la gramática no fuera popular durante el periodo en que mejor se utilizaba la lengua. O sea, la idea un poco es que la teoría y la praxis son incompatibles, muy resumidamente Heidegger, ¿vale? Hay una cosa que es la forma en la que nos conducimos en el mundo preteóricamente, y otra cosa es cuando ya empezamos a reflexionar sobre las cosas teóricamente, que es cuando entran en crisis, ¿vale? Entonces, dice, la tesis suya es que, pues, aunque la gramática del español se escribiera en 1492, hasta la época de Cervantes, y más allá de incluso la muerte de Cervantes, no era popular, y eso fue lo que garantizó que hubiera un buen uso del español. Cuando es necesario escribir la gramática es precisamente porque esa lengua está perdiendo la riqueza que antes tenía. ¿Bien? Entonces, el Imperio Español no se sostuvo fundamentalmente sobre la lengua. O sea, era un elemento cohesionador, es verdad, aunque hubo incluso comisiones para valorar si se debía evangelizar a los indios en latín para hacerlo mucho más asequible. Al final, en muchos casos, como el de Paraguay, etcétera, se llegaron a constituir casi repúblicas jesuíticas donde se evangelizaba en la lengua de los nativos. De hecho, buena parte de los registros que nos quedan del náhuatl, del quechua, primigenio, etcétera, provienen de misioneros que querían transmitir el evangelio en la lengua nativa, ¿no? Entonces, es más bien después de la independencia de esas repúblicas cuando los criollos, que en el fondo eran españoles, se entienden que la única manera de construir un estado-nación cohesionado es tirando de la herencia del castellano, ¿no? Entonces, la lengua a día de hoy, española o castellana, yo creo que se encuentra en una situación inmejorable justamente por esa mezcla que tú has señalado. Es cierto que hay muchas personas que para el censo estadounidense se consideran hispanos pero no hablan español, pero a mí lo que me interesa sobre todo es la productividad de la lengua que se exhibe en la literatura, en la música sobre todo, con los traspasos y los préstamos lingüísticos. La fertilidad de una lengua, la potencia de una lengua no se cifra en el hecho de que sea inmutable y esté grabada en estaño o en bronce o en cobre, ¿no? Sino que va cambiando y es capaz de asimilar un montón de términos. Entonces, expresiones, yo lo he dicho muchas veces, la gente bromeaba, ¿no? Yo he dicho que el trap ha contribuido a la lírica y a la música española tanto más que Garcilaso la Vega trayendo el endecasílabo, ¿no? Términos como josear y muchas otras, jaima y todo este tipo de asuntos que traían los purgang en 2015, y que por supuesto muchos de ellos están prestados de la lengua de Puerto Rico, pues son importantísimos y muy relevantes, ¿no? Entonces, por ahí iría un poco el asunto, ¿no? Más que ver el peligro de que pueda desaparecer el castellano, que se pueda
modificar, yo creo que es una riqueza el que haya variantes y del mismo, ¿no? El latín estuvo en un proceso de descomposición muy largo que duró prácticamente, no sé, 1000 años, ¿no? Hasta, bueno, 1000 años o, sí, 1000 años prácticamente, y no obstante, había y ello, en lugar de ir en detrimento de esa lengua, las expresiones más sofisticadas del latín, a mi juicio, no están en la época ciceroniana, están en la época de Erasmo de Rotterdam y del Renacimiento, ¿no? Entonces, el Renacimiento está, eso es lo que diría. Estamos en un contexto actual donde se puede hablar incluso un renacimiento de la lírica o de la música en español asociada a la lengua. Y la cuestión de la religión, sí que es cierto que ha habido un proceso de secularización en todos los países occidentales, natural por otro lado, pero cada país ha secularizado a su manera. Entonces no es lo mismo la secularización protestante que conduce naturalmente a formas del puritanismo capitalista que la secularización católica. De hecho, si uno mira con un poco de detalle lo que fue el proceso de emancipación sexual, lo que sea esto que está tan cuestionado ahora mismo, ¿no? Que es pues la liberación sexual, la objetualización del cuerpo de las mujeres, etcétera, descubrirá que los países en los que se produjo esa liberación sexual, cuestionable o no, pues sean países principalmente católicos. Estoy pensando en la Nouvelle Vague francesa y en películas como las de Fellini. Fellini es un autor que interpreta el catolicismo como una religión del cuerpo, de la carne, del carnaval. Bien, entonces, y todo el debate actual sobre la cultura de cancelación, etcétera, tiene en buena medida mucho que ver con el choque entre dos tradiciones, una tradición, si se quiere, más patriarcal, pero también un poco más festiva y de holgorio y de viva la Virgen, que es esta que está siendo cuestionada, por una visión, si se quiere, más puritana, bueno, purificadora, que tiene una idea casi mágica de la contaminación moral, bueno, y que contempla como un acoso sexual dos besos en la mejilla, ¿no? Entonces esto es un poco ya sé que lo estoy exagerando, pero por ahí iría un poco la reflexión que me has planteado de la lengua y la religión. Fenómeno. Y bueno, sí, simplemente, bueno, para continuar, me gustaría empezar a preguntarte un poquito sobre la música. Y antes de nada, has compartido conmigo el nuevo prólogo para la reedición de tu libro Del palo al agua. Y bueno, en este libro tú dices que España, de la manera que están dividida, digamos, los intelectuales, fuerza a una persona quizás como tú, que es filósofo y escritor, a ser más que filósofo, digamos, que tiene que adoptar estos roles políticos, sociales, responsabilidades que van más allá de un filósofo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en Francia. Entonces, ¿tú crees que estas inquietudes o esta atracción que sientes tú hacia entender nuestros tiempos modernos a través de la música es porque es la clave a entenderlos? Como tú dices, tú en alguna entrevista has dicho que descubriste la filosofía a través de la poesía. ¿Dirías que la poesía actual es la música urbana y que esta música urbana nos conduce hasta entender nuestra vida o el mundo en que vivimos? Y en cierto modo, si tú te has sentido atraído a este mundo porque es en el que vives o porque también España, en cierto modo, con sus círculos te ha obligado. Claro, yo insistiría en que es una cuestión más bien católica que otra cosa. Lo que digo en el prólogo es que esta idea de que un pensamiento, un hombre, ¿no? De que todas las funciones intelectuales tienen que estar concentradas en alguien, y que si uno es filósofo, pues también puede ser confesor y tiene que ser torero y tiene que entrar en el ámbito de la literatura, de la política, de la ciencia y de todo, ¿no? Esta lucha contra la especialización, que es de lo que nace justamente la filosofía, pues esto es algo más bien católico que otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia, la figura del filósofo escritor es tan omnipresente como en España, a diferencia, y ahí sí que veo una gran contraposición de lo que sucede en el ámbito anglosajón, donde realmente los filósofos son académicos principalmente, ¿no? Y eso, vamos, eso lo he visto yo, la diferencia que hay de público en una conferencia de Paul Preciado en París, en Los Ángeles y en Madrid, ¿no? Bueno, ¿cómo se le...? Como, por ejemplo, Paul Preciado, pues un intelectual de mucha talla dentro de la teoría queer y del movimiento LGTB, pues aquí en España ha recibido, eso insisto, como su santidad el Papa. Y entonces,
Sí, a ver, la filosofía se tiene que alimentar de aquello que está en sus márgenes, porque si tan solo bebe y vive de su tradición y de sus logros y de las rentas, se fosiliza, lleva a que la filosofía pues, pueda alimentarse no, tradicionalmente de los dos elementos que están, son más cercanos, que es el arte o la cultura por un lado, la cultura en un sentido muy subjetivo del término, y la ciencia o las matemáticas, en fin, estas disciplinas con las que ha tenido mucha relación, ¿no? Entonces, digamos que yo empecé más por el poema que por el matema y mi trayectoria es una trayectoria que se ha ido aproximando cada vez más hacia el matema. A día de hoy estoy en una fase un poco poética, por razones que no más biográficas que otro asunto, pero yo diría, es que esto a lo mejor es muy, muy sutil, es una broma interna, pero bueno. Entonces, en respecto a la poesía y la música, yo... Sí, o sea, estoy de acuerdo, evidentemente, en que la música urbana tiene un nivel interesante para analizarlo desde un punto de vista literario, es lo que hago en mi libro a lo largo de 400 páginas, pero no obstante yo quisiera seguir dándoles un chance a los poetas que siguen trabajando con el lenguaje en un nivel, si quieren, no tan mainstream, pero que sienta las bases de la penetración y de las transformaciones del futuro. Entre la poesía y la música podríamos decir que existe la misma relación que entre... El performance o el arte contemporáneo en sentido amplio y los videoclips. Sabido, por ejemplo, que Lady Gaga ve, es una referencia ya que parece esto el Pleistoceno, ¿no? Pero Lady Gaga hace mil años, cuando tenías 11 años aproximadamente u 8, pues Lady Gaga tomó muchos elementos de Marina Abramovich. Y cuando uno ve a muchos artistas actuales, C. Tangana de una manera muy señalada en España, se les ve perfectamente esos referentes del mundo del arte, ¿no? James Turrell estaba detrás al final del videoclip de Hotline Bling de Drake, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aunque puedan parecer cosas snobs o que no sirven para nada, la poesía más experimental y el arte también contemporáneo, aunque están sometidos a todo tipo de críticas por parte del público que no lo entiende o no lo... o se indigna de los precios o de los premios, lo corruptos que están los poetas y lo bien pagados que están los artistas, insisto, a pesar de eso, crean un pozo cultural que luego es aprovechado por fenómenos culturales que todos los demás, todo el conjunto de los mortales podemos disfrutar, ¿no? Eso es lo que diría. De acuerdo. Bueno, te voy a decir que Lady Gaga fue a nuestra universidad, de hecho, simplemente. Ah, bueno. Y luego, bueno, quizás para vincular estas dos conversaciones que estamos teniendo un poco paralelas, ¿no? Digamos, de la importancia de la música y de la identidad de la hispanidad. Tú antes creo que has mencionado Bad Bunny, ¿no? Y bueno, de hecho, Elizabeth Ubal ha publicado hace nada un artículo sobre cómo él condensa nuestra sociedad actual y ha sido el artista más escuchado en todo Spotify, que como bien has indicado, pues el contenido en español está bajando muchísima popularidad a través de internet. Y luego, en cierto modo, otro referente que tenemos es Rosalía, ¿no? Que empieza con su álbum de Los Ángeles, que es una remediación flamenca, ¿no? Bastante tradicional, en cierto modo, aunque irreverente para unos, y termina en Los Ángeles, pero esta vez con las Kardashian, ¿no? Entonces, pues, un poco intentar como comprender cómo hemos pasado de tener a Julio Iglesias, ¿no? Ahora de repente a tener a Bad Bunny y a Rosalía como bandera, uniendo la franja entre el Atlántico, y cómo esto ayuda a unirnos y a entendernos como hispanos. Yeah. Claro, no veo tanta diferencia entre Julio Iglesias y Bad Bunny al final, porque ambos fenómenos son reivindicados por los intelectuales en clave principalmente irónica. Y aquí está el juego siempre perverso de la ironía, ¿no? Porque, claro, tradicionalmente se entiende por ironía decir lo contrario de lo que se entiende. Cuando alguien que pertenece a la clase intelectual reivindica algo popular, lo está haciendo, lo quiera o no, de manera irónica, porque lo que pretende hacer por medio de ese procedimiento de regresar al pueblo, por así decirlo, elogiar al pueblo, es distinguirse y diferenciarse del pueblo, ¿no? Es decir, al final, ¿qué hay más tópico y mainstream que pensar que Beethoven es 100.000 veces mejor que Badial? En un contexto donde lo mainstream es pensar que por un lado está la alta cultura y por otro lado está la baja cultura,
reivindicar la baja cultura desde la alta cultura es un gesto todavía de mayor ensalzamiento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, es un juego, y ya digo que es un juego irónico todo el rato con las diversas modulaciones de la ironía, ¿no? Los preirónicos, que son los que creen en lo que dicen, los irónicos, que siempre están en ese juego, ¿no? De lo que se dice, lo que se entiende, lo que se escucha, lo que se quiere decir. La posironía, que es el regreso fanático a los viejos valores, es decir, aquel que, de haber escuchado tantas veces el meme o haber visto tantas veces el meme de Julio Iglesias, pues cree que la forma en la que uno debe conducirse en la vida es como un fucker ibérico, o que se cree realmente pues, las letras de C. Tangana, y la metaironía, que es ya entrar en una suspensión del juicio y no creerse nada, ¿no? Entonces, yo estoy más bien, o aspiro a esa metaironía, donde uno ya ni juzga, ni siente, ni hace, ni deja de hacer, ¿no? Entonces, por ahí iría mi reflexión, sobre todo en relación a Bad Bunny y Rosalía, ¿no? A mí me interesan bastante. Mi libro, evidentemente, analicé Rosalía, aunque de manera muy acotada, porque me parece que es un fenómeno al que se le puede dar mucho bombo y que, de hecho, está creado, es profeso, es una máquina de creación de interpretaciones. Cuando se publicó el disco del Mal Querer, aquello fue un poco excesivo, ¿no? Entonces yo, que procuro no imitar a mis malos seguidores, pues no entré en un delirio de escribir 400 páginas sobre cuestiones de detalle filosófico acerca de Rosalía, ¿no? Simplemente subrayé que, a mi juicio, Rosalía pues es un fenómeno más ambiguo de lo que se pretende vender, no es una especie de gran maravilla que nos ha sucedido a todos, sino que también hay que tomar en serio a aquellos que hablan de la apropiación cultural para referirse a lo que está haciendo Rosalía respecto al flamenco, ¿no? Tú, que has trabajado mucho todo este asunto de la tradición del cuplé, del flamenco, etcétera, pues sabrás que es un clásico, un tópico, el asunto de la autenticidad. Es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ser auténtico es que lo que uno dice es coherente con lo que uno hace y todo eso compone un ser, no solamente un estar. Oye, yo estoy en Los Ángeles, no, yo soy de Los Ángeles, o yo soy un ángel, ¿no? La diferencia está que hemos marcado, ¿no? Es decir, los gitanos no quieren estar, quieren ser. Ellos están donde estén, ¿no? Son un pueblo romaní que viene de Dios sabrá dónde, en la India, y ellos están en Rumanía, o en España, o en Italia, donde sea, pero ellos son, a pesar de donde estén, de una determinada forma, ¿no? Entonces, y esto lo conecto con lo que hemos dicho previamente, el flamenco fue, y el cuplé, eso también, fueron instrumentalizados, el cante en sentido amplio, fueron instrumentalizados por el régimen franquista como señas de identidad de España, creando una suerte de leyenda rosa, que para muchos es una forma de la leyenda negra. Es decir, España ya no sería un país retrógrado, imperialista, fanático, sino que sería pues, un país de sevillanas, toreros, guardias civiles, un poco lo que aparece en la Carmen de Bizet, ¿no? Y eso es lo que se vendió en Spain is Different del franquismo. Playa, buenas mujeres, buen vino, buen aceite, buen sol y buena comida, buena siesta y buena fiesta. Y claro, esto conecta, insisto, con lo que hemos dicho de Andalucía siendo reprimida identitariamente al ser apropiada por España, y conecta con lo que has comentado de Rosalía, etcétera, ¿no? Entonces, al final, estos artistas mainstream capitalistas tan solo se representan a sí mismos. La ficción es pretender que toda la generación millennial triunfa cuando triunfa Rosalía, ¿no? Rosalía gana los Grammy o gana lo que toque, los MTV Awards, y lo gana ella. Los demás se pueden sentir fetichistamente representados, pero eso, bueno, es algo muy circunstancial y ideológico en última instancia. De acuerdo, genial. Y bueno, simplemente quería recordar a nuestros oyentes que pueden ir dejando preguntas en los comentarios para cuando pasemos a la siguiente etapa. Y como ya nos quedan 10 minutos de conversación, Ernesto, uh-huh. Me gustaría que, sabes, quizás para cerrar, para vincular con todas las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Y para hablar un poco de la juventud, ¿no? Esto yo del 2000, tú del 90, ¿no? La generación Z frente a la millennial. Y aunque suena muy cliché, pero bueno, podría decirse, ¿no? que tú, o sea, también lo has reafirmado en tu prólogo, yo me di cuenta que desapareciste de las redes sociales, ¿no? Y bueno, he descubierto que fue algo que, una decisión que tomaste en cuarentena para dedicarte exclusivamente,
corrígeme si me equivoco, a escribir, a leer y, bueno, en ese ser productivo en tu definición de la felicidad, ¿no? Y que pareciera una pérdida de tiempo. Entonces, yo también personalmente, como creo que mucha gente de mi edad, tiene este conflicto interno con las redes sociales, ¿no? Hasta qué punto son buenas, hasta qué punto son malas, ¿no? Puedes conectar, puedes llegar muy lejos, pero al mismo tiempo puedes perderte a ti mismo por el camino, ¿no? Y, en cierto modo, quizás... como hemos tocado un poco los temas de alta y baja cultura y todo lo que está entre medias, o nunca está entre medias, porque al fin y al cabo es cultura, ¿no? El poder decir, ¿no? De, en cierto modo, tus vídeos en YouTube, por lo general, yo creo que sobre todo los últimos, pero siempre han caracterizado por ser muy largos. Son muy largos, hablas de temas que quizás utilizas varios tecnicismos, pero aún así yo creo que en cualquier caso tienes un don para digerir un poco todas las lecturas y toda la cultura que has consumido desde un prisma filosófico a gente que quizás no esté tan familiarizada con ello, ¿no? Esto se puede ver reflejado en tu último libro de la estética o incluso en el de trap. Y entonces me gustaría preguntarte si, qué reflexiones tienes tú frente a esta juventud que se inclina o parece inclinarse cada vez más hacia las redes sociales en vez de leerse un libro o quizás ver un vídeo como el tuyo, y aunque sigues teniendo tu propia audiencia, eso es innegable, y cómo tú has encontrado tu propio hueco, y asumo que es una persona que se siente realizada consigo misma en los tiempos que corren, y quizás no sea un consejo, una reflexión que puedes hacer con respecto a eso. Bueno, ya, viejo, dinos algo. No, o sea, la última pregunta es, oye tú, puto millennial de gestorio, dinos algo, algún consejito. Pues, a ver... El problema es la definición de red social, igual que la definición de religión. Pues llevar un... ir vestido de Nike de arriba abajo no constituye acaso una religión. No hay una religión de las marcas. La ideología no es una forma de la religión también. El nacionalismo. Pues, de mismo modo que se pueden plantear esas preguntas, pues hay una pregunta legítima acerca de qué es una red social. Porque YouTube es una red social. Yo tengo desactivado los comentarios para evitar el fenómeno del feedback, que es, yo creo, más nocivo para... un trabajo de concentración intelectual en la escritura y la lectura, pero bueno, este sistema a través del cual estamos haciendo esta conversación se puede considerar una red social, y desde luego va a haber ahora preguntas del público, y es interesante y muy valioso, evidentemente, en determinados contextos puntuales. El problema es cuando todo se convierte en un pretexto para la conversación, porque entonces esa conversación se priva de contenido. Tú has dicho que en las redes sociales uno corre el riesgo de perderse, ojalá. El problema principal es que uno no para de encontrarse en las redes sociales, y uno, aun por muy interesante que sea, es un puto coñazo. O sea, verte constantemente reflejado en tus intereses, en tus dichos, en tus afirmaciones, y que te estén echando en cara las cosas que has dicho hace 3 años o 4 años, o que te las estén elogiando, da igual, que todo sea un feedback constante en el que el contenido cada vez es más leve y ya simplemente es una especie de constante narcisismo de tú mirándote al espejo, porque las propias redes sociales tienen algoritmos que lo que crean es un autorretrato, pues es lo frustrante. Yo me pierdo muchísimo más leyendo La Divina Comedia o leyendo aquí que tengo el tomo de las obras completas de Flaubert. Esto es una maravilla. Esto te pones a leer sobre el Cartago de la época de las guerras púnicas y cosas así, y esto es una gloria, ¿no? Entonces, la gran mentira de Internet es que en Internet uno disuelve su identidad para convertirse en uno más, un anónimo, un troll. No, se retrata, se autorretrata en su conducta, en su forma de comportarse, etc. La gran mentira es fingir que existe una separación entre vida real, yo soy así en la vida real, y así soy en la vida digital. No, son el mismo mundo y cada vez se parecen más. Entonces, no se trata, mi gesto no es un gesto de eliminarme de esta vida ficticia y adventicia o accidental para volver a la realidad dura, ¿no? No, no, simplemente es sabiendo que hay una continuidad entre lo digital y lo analógico, y responsabilizarme de las reacciones. Ese es para mí lo importante. Responsabilidad, como su propio nombre indica, tiene que ver con la capacidad de respuesta. O sea, a mí me parece fantástico que la gente me critique, me elogie, etcétera, pero que no esperen de mí ninguna respuesta. Es decir, yo no quiero gestionar mi propia imagen, prefiero emitirla y que los demás opinen, juzguen, etcétera, y ojos que no ven, corazón que no siente. Porque el principal problema, en términos ya neurológicos, es que estamos tan sometidos a estímulos por parte de Internet que toda la dopamina, la serotonina, la oxitocina la tenemos desequilibrada, entonces somos junkies de Internet. Entonces, ¿cuándo esto se convierte en una droga? El principal problema es la dependencia
de este formato de la interacción constante. A mí el diálogo me encanta. Estoy escribiendo unos diálogos a la manera platónica. ¿Cómo no me va a gustar el diálogo? La comunicación, sí, pero no todo el rato. Es decir, aquel que está en diálogo constante y que no tiene tiempo para reflexionar, para estar un poco a solas, etcétera, pues no tiene nada interesante que aportar a ese diálogo, ¿no? Y eso es lo que yo veo en las redes sociales, que el diálogo por el diálogo mismo elimina los contenidos. Y a eso me refería cuando hablaba yo en mi libro de la memetización de la música urbana. El momento en que C. Tangana ya no es conocido por sus canciones, sino por el meme del meme del meme. Claro, entonces, la memetización la defino como una mimetización hacia lo memo a través del meme, ¿no? Entonces, claro, lo viral y lo meme, al final son contenidos que sí, son muy graciosos y todo lo que quieras, y desde luego son una inspiración para la síntesis. Es decir, al final, cuando uno... O sea, cumplen el mismo papel que los aforismos en el siglo XVI o el XVII, ¿no? O el género del ensayo. Es un nuevo género literario que hay que tener en cuenta. Pero más allá de eso, evidentemente limitan mucho la información, la convierten en muy manoseada. Entonces, bueno, ya estoy entrando como en los topicazos de viejo cuñado, utilizando memes, porque los memes al final, los cuñados también utilizan memes, pero de otra época o con otras resonancias. Y eso es lo que diría, que el principal problema de las redes sociales no es que uno se pierda, sino que uno se encuentra constantemente y la imagen que le ofrece la red social es insatisfactoria, no le permite avanzar, proseguir, crecer como persona. Vale, bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Creo que vamos a ir ahora a abrir el campo a las preguntas de Laura. Y nada, muchísimas gracias por todas tus reflexiones de la hispanidad, de la juventud y un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la conversación podría seguir y seguir y seguir. Los temas son interesantísimos y el debate profundo. Tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a ver si es posible responder todas. Para Ernesto de Dolcezza, bueno, perdón, lo estaré diciendo mal, probablemente, Chita, dice, tiene dos preguntas. La primera, ¿qué significa interdisciplinariedad para la filosofía de hoy? Uh-huh. Esa es una. No sé si quieres que te haga la otra. Sí, hazme unas cuantas y yo las intento responder así en bloque. Uh-huh. ¿Hay muchas preguntas o son poquitas? No, tenemos cuatro. Vale, pues creo que hay más en el Messenger que ahora veré. Entonces. Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué le pasa a la filosofía que se enseña en la Universidad Española con el feminismo o simplemente con las filósofas a la luz de las protestas de mujeres que cursan los estudios de filosofía? Esta es también de Dolcezza. Luego, Jordana Mendelssohn te pregunta, tiene un comentario y una pregunta. Me ha gustado mucho el debate sobre ser español, estar en español. Hablando de la filosofía, ¿hay una diferencia entre ser filósofo, hacer filosofía y estar en un departamento de filosofía? Seguro que hay diferencias, pero me gustaría escucharte para hablar sobre las calidades de diferencia entre estas categorías. Sí. ¿Te sigo preguntando o tienes ahí? Voy a responder a estas dos porque son bastante infundiosas. Sí. Voy a ser breve para no abrumar. Además, tienen mucho que ver las dos. Sí. Evidentemente hay una diferencia entre ser filósofo, estar en un departamento de filosofía y hacer filosofía. Yo alguna vez he jugado con esta distinción entre la filosofía académica y la mundana, que no tiene que ver con el gremio en el que uno se encuadra o si uno está haciendo filosofía en la calle, en la universidad o en su casa, sino tiene que ver con el método, ¿no? Entonces, para mí un filósofo es el que, insisto, pues aparte de hacer un uso sistemático de la filosofía, que eso, en eso consiste ser un filósofo académico, Platón era sistemático y académico sin por ello dejar de ser popular, porque escribía diálogos para que pueden ser leídos por un chaval de la secundaria a día de hoy. Para mí un filósofo es aquel que, además de ser sistemático, incorpora la praxis en su sistema, ¿no? Es decir, para un filósofo al final, el que lo es, no solamente que hace filosofía de vez en cuando, que coge los domingos y se pone a escribir un paper o un diálogo, da igual, es aquel que ya lo lleva también a su vida y lo convierte en un modo de vida, ¿no? El modo de vida teórico o, si se quiere, pues una cuestión más práctica de la filosofía, pues dejar de interpretar el mundo para pasar a transformarlo, ¿no? Según el famoso dictum de Marx en su tesis sobre Feuerbach. Entonces hay muchas formas de ser filósofo. Esto es importante decirlo. Igual que hay muchos feminismos, hay muchas filosofías,
el objeto de la filosofía se define más por las disputas que genera que por los consensos a los que llega. Entonces, yo me centraría en eso. El filósofo es aquel que, aparte de producir teoría, pues se la aplica a su propia vida o intenta aplicársela a sus conciudadanos por medio de la política, la ética, la estética, incluso, ¿no? Las tres disciplinas de las que traté en mi último libro. Entonces, esa diferencia es crucial. Los que están en el departamento de filosofía no tienen por qué ser filósofos y tampoco tienen por qué hacer filosofía. A día de hoy hay muchísimos más profesores de filosofía que a comienzos del siglo XX y, sin embargo, probablemente los filósofos interesantes que lo son y además hacen filosofía se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Por lo menos los que son conocidos, porque claro, también está en la filosofía este asunto del esoterismo, del bien vivió quien bien se escondió, que dijo Epicuro. Entonces, hay formas de ser filósofo que consisten en convertirse uno en una especie de viejo en la montaña que tan solo tiene un grupo de discípulos muy reducido, ¿no? Esto es muy habitual en la filosofía de todos los tiempos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal entre ser filósofo, estar en un departamento de filosofía y hacer filosofía. Y engarza un poco con lo que se ha preguntado antes de la interdisciplinariedad. Palabra que no voy a volver a repetir, ¿no? También la he dicho. Para trabajar entre disciplinas, la filosofía es una disciplina interdisciplinar, por definición, porque no tiene objetos específicos, es cierto, pero la mayor parte de esos objetos o de esas ideas surgen del choque de varias disciplinas. Entonces, la idea de belleza, de bondad, de autenticidad, etcétera, son ideas que surgen del choque de las artes, las ciencias, las técnicas, las ingenierías, etcétera, ¿no? La política. Entonces, la filosofía siempre juega en los márgenes, en los intersticios. Incluso la filosofía que pretende ser onanista y tan solo ocuparse del canon es interdisciplinar porque requiere de la filología y de la historia para hacer doxografía de Platón, Aristóteles, etcétera. Una filosofía que fuera un mero comentario de los autores sin tener en cuenta esa filología y esa historia, esa historiografía, pues ni siquiera llegaría a un nivel de buena doxografía. Entonces, es lo que diría, la interdisciplinariedad es necesaria, indispensable. La filosofía nace como la primera ciencia que trata del todo y de la parte y que es concreta y al mismo tiempo general. Entonces, eso es así. Y la cuestión del feminismo, pues esto también es un asunto muy discutido. Se dio la circunstancia de que en España el confinamiento por coronavirus se decretó justo después del 8M, con lo cual yo mi última clase que di en Zaragoza fue una clase que no grabé porque las compañeras me pidieron no hacerlo, que dieron unas alumnas explicando o exponiendo su visión justamente de este asunto, ¿no? De cuál es la relación que existe entre la filosofía y las filósofas, ¿no? Y las mujeres en sentido amplio y el feminismo como una corriente de emancipación de las mujeres. Estas mismas alumnas y algunas de compañeras de cursos anteriores y posteriores en Zaragoza habían hecho una serie de manifestaciones, incluso scratches académicos, podríamos decir, criticando bastante fuertemente a profesores que no incorporaban en sus guías docentes pues a filósofas. Es un trabajo bastante difícil, sobre todo cuando uno está en determinados tramos históricos. A mí, en concreto, me tocaba dar clase de filosofía antigua y medieval. Claro, ahí en esos contextos donde uno no se puede inventar una filósofa del siglo IV, tienes nombres pero no tienes doctrina, puedes hacer filosofía especulativa o ficción si quieres. El feminismo, si quiere, o la perspectiva femenina debe estar más bien incorporada en el ojo crítico con el que uno aborda determinados textos de Aristóteles, de Platón, de San Tomás, etcétera, ¿no? No necesariamente feminista, insisto en esto, es decir, uno no tiene por qué ir constantemente a los clásicos solamente para echarles en cara que eran unos machistas. Sabemos que Platón era un machista. La pregunta es por qué, a pesar de ser un machista, incluso gracias a ser un machista, sigue siendo relevante en la cultura actual. Entonces, en el debate actual justamente sobre el canon, mi posición es más bien la de Jacques Derrida y la deconstrucción, que es que hay que deconstruir a los clásicos, sí, pero la deconstrucción es un ejercicio de toma de consideración y de valoración. Si Platón fuera tan malo, si Platón fuera solamente un machista del siglo IV, como todos los que le rodeaban, no tendría ningún interés su obra y podríamos directamente tirarla al fuego. Había un famoso dicho de un español que decía que a Feijó hay que levantarle una estatua y quemar a sus pies su obra completa, ¿no? Porque es un gran modelo, pero lo que dijo no tenía ningún valor. Y ha sucedido eso con muchos clásicos que ahora no nos queda ni un fragmento de ellos, ¿no? Un montón de cómicos, de filósofos, de escritores, etc. Entonces, muy resumidamente, yo creo que es
no se puede sacar de donde no hay. Es decir, en la tradición filosófica occidental y oriental tienes 4 o 5 nombres de filósofas hasta bien entrada la modernidad. Entonces, lo que sí que puedes hacer es ofrecer una visión crítica, no necesariamente destructiva, de esos clásicos que, por suerte o por desgracia, son hombres. De acuerdo. Tenemos unas cuantas preguntas más. Vamos a ver si podemos contestarla a todas. Tenemos tres más. José María García pregunta, ¿qué opina de Cristóbal Colón como símbolo de la Hispanidad? Vale. Víctor Sierra Matute, le gustaría preguntarte por tu libro Contra la posmodernidad, a casi 10 años de su publicación, ¿cómo piensas que ha envejecido y cómo ha cambiado tu postura al respecto? Uh-huh. Y déjame ver la última pregunta que nos la han mandado por el Messenger. Era un comentario. Era un comentario de Antonio López. Esas son las dos vale. Preguntas. Vale. Cristóbal Colón. A mí Cristóbal Colón me parece un símbolo de la Hispanidad entre... Habría que definir exactamente, claro, qué es la Hispanidad, y si la Hispanidad es estar dentro de una serie de programas políticos españoles, pues evidentemente Cristóbal Colón sería hispano y sería español, pero está el debate probablemente insoluble de dónde nació este tipo. Él se pretendía genovés por razones políticas en las que no podemos entrar, la relación que tenían los genoveses con la corona de Portugal y la de Castilla, pero por la forma que tiene de escribir mal en italiano, pues algunos han llegado a especular que podría ser de la costa del Levante español. Y ahí está el debate o la polémica de si es valenciano, si es catalán. En fin, esto es muy difícil de resolver. Pero desde luego el proyecto que él tiene para América no es un proyecto hispano, entendido esto en el sentido más restringido del término, sino lusitano. Portugués. La idea que él tiene de crear factorías de explotación colonial con poca penetración territorial y ningún compromiso evangelizador es un proyecto que habían llevado ya a cabo los portugueses en toda la costa de África y que continuarán haciendo en Brasil y posteriormente heredarán los imperios depredadores holandés, británico, francés, etcétera, ¿no? Estadounidense, podemos decir. Es decir, al final el modelo de imperialismo estadounidense es poner bases navales o aéreas en puestos importantes de la geografía del planeta Tierra para controlar la situación en términos económicos, políticos, pero sin comprometerse con la transformación cultural de sus países. Aquí está el debate de si el imperialismo español, americano, estadounidense, es un imperialismo benigno o maligno, depredador o generador. Yo creo que es ambas cosas dependiendo del punto de vista que uno asuma. Claro, aquí podríamos remontarnos a esta película tan maravillosa que es Bienvenido, Mr. Marshall, donde se ejemplifica todos los tópicos que existen sobre el ser español. Una película muy recomendable, que para el que no la haya visto, pues es maravillosa, donde se debate acerca de el papel que tuvo, al fin y al cabo, Estados Unidos en el mantenimiento del régimen franquista, en su apoyo a partir de los años, final de los años 50 en adelante, pero también como España se quedó fuera de ese gran proyecto generador que fue el Plan Marshall. Para el conjunto de la Hispanidad, podemos decir que Estados Unidos no ha sido un imperio precisamente generador, sino depredador. Todos los golpes de Estado que se han producido en Latinoamérica, perfectamente documentados. En fin, esto ha sido una gran catástrofe o debacle o incluso crimen humanitario. En el caso de España es más singular la situación, ya digo. Como siempre se contempló la España como un peón más dentro del, digamos, del territorio, del escenario europeo, pues Estados Unidos cumplió un papel más ambiguo respecto al desarrollo de España, ¿no? Entonces, eso es lo primero que diría. Que Cristóbal Colón no me parece un representante de la Hispanidad, tanto, sobre todo teniendo otros candidatos tan buenos de su generación. Es decir, ¿por qué elegir a Cristóbal Colón cuando quien tenía el poder en ese contexto era una mujer? Es decir, ahora que se está reivindicando tanto figuras femeninas por todos lados, ¿por qué Isabel la Católica de repente no es una figura
en fin, a tener en cuenta, cuando es sabido que es ella la que en su testamento deja clarísimo que los indios deben ser considerados como ciudadanos, bueno, ciudadanos no era un término que se utilizaba en la época, claro, como vasallos, súbditos sin igualdad de condiciones respecto de los españoles de la península. O sea, es la reina Isabel la que impulsa todo el gran proyecto de las leyes de Indias, que está considerado, junto con las críticas que se hacen al proyecto de la encomienda, la base del derecho de gentes actual, ¿no? Entonces, toda la escuela de Salamanca continúa y profundiza en la vocación de Isabel la Católica. Entonces, me parece que Isabel la Católica es más representante de la hispanidad, con sus contradicciones, por supuesto, y con un cierto fanatismo religioso, cómo no, que Cristóbal Colón, quien no tenía ningún interés religioso, insisto que estaba más bien por el asunto económico, a quien tienen que apresar y llevar a cárcel justamente por traer como esclavos a los indios que encuentra en el Caribe. Eso es lo primero que diría. A la pregunta sobre contra la posmodernidad, justo ahora mismo estoy terminando lo que iba a ser la reedición de ese libro, que finalmente se ha convertido en un libro nuevo. Pensaba escribir un prólogo y un epílogo largos a contra la posmodernidad. El problema es que el prólogo se ha ido a 50.000 palabras y ya parecía absurdo, parecía como estas hamburguesas del Kentucky Fried Chicken, que el pollo, que el pan es pollo, ¿no? Entonces, que de repente hubiera un prólogo y un epílogo de 50.000 palabras para un texto de 10.000, es decir, que el prólogo y el epílogo fueran 10 veces más grandes que el texto original, pues me ha obligado a reformularlo por completo y espero que, si todo va bien, para marzo, abril del año que viene, pues esté en las mesas de novedades de las librerías españolas Memorias y Libelos del 15M, que es como se titula la reedición de Contra la Posmodernidad, donde Contra la Posmodernidad queda incorporado con otros textos del 2011 como un libelo escrito al calor del 15M, ¿no? Eso es lo que podría anticipar de este libro por el que me pregunta amablemente el comentador. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya creo que hemos sobrepasado un poquito la hora y has conseguido contestar a todas las preguntas. Solo me queda agradecerte mucho el que hayas estado en el día festivo que es hoy en España, y a Casilda por la organización y por la interlocución con Ernesto. Y os agradezco a todos los participantes y los que nos han acompañado en este evento. Muchísimas gracias.